Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Voy a intentar hacer este programa, ya que tengo un montón de tos, tengo gripe y la verdad es que estoy bastante chuchurrillo, ¿no? Pero bueno, creo que lo voy a conseguir y lo voy a hacer básicamente porque me he quedado sobreimpresionado por el email, el correo electrónico que he recibido por parte de uno de los telespectadores que ven mis programas y que, vaya, pues están exponiendo un concepto que es fascinante. El hecho de estar reencarnado en vida. Vaya, esto sería una cosa bastante imposible, ¿no? Porque, claro, todo esto es muy profundo, ¿no? ¿Dónde vamos después de fallecer? Y, de hecho, ¿podemos contactar con nuestros seres queridos? ¿Podemos incluso pedirles ayuda en los momentos más chungos que tenemos en la vida? Y, de hecho, ¿cómo pueden o cómo podrían, pues, ayudarnos, echarnos una mano? ¿Sería posible, de hecho, que nuestro familiar, nuestro amigo del alma, al cual tratásemos de contactar, tuviese algún tipo de vínculo o contacto con alguien que estuviese al lado de nosotros haciendo algo como, bueno, pues puede ser tan difuso, exactamente, ¿no? Esa es la palabra, difuso, como una sesión de espiritismo. Yo, esas historias, la verdad es que básicamente me dan un poco de yuyu, ¿no? Pero sí que creo que puede ser posible, número uno, porque lo he visto, y número dos, me parece fascinante el hecho de que ese tipo de contacto, en el momento más imposible en el cual tú estés y realmente te veas acorralado por lo que es la vida, ¿no? Pues en una sesión de espiritismo resulta que hay personas que parece que han conseguido que ese familiar tuyo, pues, te ayude conociéndote como si lo hubiese hecho durante toda la vida. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues voy a tratar de explicar esto con el análisis, ¿no? Pero voy a deciros el email porque creo que merece la pena muchísimo, ya que la persona que me ha escrito resulta que, bueno, pues tiene a un papá que se le muere con 5 añitos, ¿no? Está pasando un momento muy difícil de su vida y, bueno, pues cuando peor está, en el peor momento de su vida, pues trata de contactar o pedir ayuda, a decir, mira, papá, si me estás escuchando, por favor, ayúdame. Y luego le dicen, oye, vamos a hacer una sesión de espiritismo. Y justo se dan una serie de concatenaciones de hechos, de casualidades, llamadlo como queráis, que hacen que, vaya, pues lo que parecería ser el alma de su papá se reencarnó o se contactó con la persona que estaba haciendo esa sesión de espiritismo. Con lo cual, bueno, pues esto es flipante. Vamos a ver qué es lo que me cuenta la telespectadora y bueno, pues es un email que no va a ser muy largo porque no puedo casi ni hablar, pero lo voy a tratar de explicar y voy a deciros en qué consiste. Bien, me dice: hola Vicente, espero que estés bien a pesar de tu día a día. Sí, mi día a día es bastante chungo, pero bueno, gracias por, bueno, pues por preocuparte, ¿no? Y me dice, a mí también me pasa, pero bueno, es cuestión de seguir echándole fuerzas. Es cierto, es cierto. Y me dice, te cuento algo que me pasó. Hace 30 años yo estaba en un estado general terrible.
mal de salud, recientemente separada, con un niño pequeñito, sin trabajo, y claro, con todo lo que ello conlleva, el estar sin trabajo y con un niño, ¿no? Un estado de depresión, un estado depresivo atroz, total. Bueno, pues ese día, y estamos hablando de un límite absoluto y total de esa persona, me dice: yo no recuerdo la fecha, Vicente, ni la hora, pero me concentré y comencé a pedirle a mi papá, que murió cuando yo tenía 5 añitos, que me ayudase a salir de ese pozo en el que yo estaba. Y recuerdo que lo hice con todas mis fuerzas. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez recordar a alguien, algún fallecido nuestro, ¿no? Decir, por favor, ayúdame, porque no sé qué hacer en esta realidad, si es que no es una simulación. Bueno, pues sea lo que sea, esta dimensión, por favor, ayúdame si está en tu poder. Bueno, pues ese mismo momento le ocurrió a esta persona, y entonces me dice: y justo ese día, día, otro día, otro día, a los días, un vecino me dio, me vio, me vio, me observó que estaba, pues, la verdad es que como que muy, muy mal, y bueno, pues me dijo que una amiga suya y él irían a una sesión de hipnosis y que eso les serviría para sus estudios y para mi depresión. La persona que hacía la hipnosis era su jefe en la oficina. Bueno, yo, claro, la chica no tenía nada que perder en ese momento, estando en el pozo absoluto y total. Dice, concurrí a la sesión, todo bien, y luego nos quedamos charlando. Bueno, yo no hablaba mucho, Vicente. Pero lo más llamativo de este caso fue que el señor que hacía la hipnosis se llamaba Raúl. El mismo nombre que tenía mi papá. En este caso, he decidido no poner seudónimos porque me ha parecido, pues, más personal hacerlo así. A los días, Raúl me contactó, me contactó, me llamó y nos comenzamos a ver y terminamos casados. Protegió a mi hijo y me protegió a mí como un verdadero padre. Nunca nos faltó amor. Nunca nos faltó nada de nada. Hace unos años ya falleció, pero los tengo presentes a los dos como una misma persona. Bueno, Vicente, no me pierdo ni uno de tus programas. Quería contarte esto. Quiero que sepas que, bueno, pues me parece que los relatas, pues tan reales que son como un viaje. Muchas gracias y un abrazo. Aquí termina el email y realmente es impresionante lo que está contando esta mujer, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez el hecho de estar jodido en la vida y decir, a lo mejor mi tío o mi familiar, mi amigo que estuvo conmigo y que ya no está con nosotros y tal, ¿no? Si me pudiese ayudar en ese momento, seguro que con su sabiduría o a lo mejor me podría ayudar con algo que me pudiese dar con un consejo, ¿no? Y resulta que ella en el peor momento lo hace. Y justo ese, lo que es esa misma semana, ese mismo intervalo de días,
alguien como que la contacta. ¿Casualidad? ¿Es esto una simulación? Claro, me fascina, ¿no? Porque ella está totalmente concentrada en el tema y, bueno, pues sí que se entera que el señor que hace la hipnosis, y el tema de la hipnosis sí ha funcionado de forma perfecta para el tema de lo que es la ufología y las abducciones, no tiene por qué no servir tan bien para lo que es el contacto con otros planos en donde puedan estar otros familiares ya fallecidos. No digo que no, es evidente que con el tema de la hipnosis y de la telequinesis y de lo que serían los, no los poderes psíquicos, sino el poder de la mente, estoy segurísimo que podríamos llegar a pues alcanzar lo que sería pues ese lugar al cual vamos y en donde es posible que nuestros queridos pues nos estén viendo. Y a ella le pasa, resulta que el señor que hace la hipnosis es un señor que tiene el mismo nombre que tenía su papá. Ella ya había hecho como un primer contacto unos días antes. Casualidad, ¿no? Pero bueno, las casualidades es verdad que existen, ¿no? Bien, ¿no? Pero es que justo se ocupa de ella como un padre y de su hijo igual, jamás les falta absolutamente de nada. Y acaban casados. Es impresionante, ¿no? Puede ser algo que pueda venir de una depresión, que tú estás buscando una figura paternal y esto no sea más que una, bueno, pues una coincidencia. No digo que no, evidentemente, pero es que ya he visto más casos de este tipo, ¿no? Como una reencarnación en vida, en donde tú, vaya, pues es que parece que esa persona la ha tocado pues poco menos que lo que sería ese señor que ya no está en el plano de los vivos. Y estaba esperando a que alguien le diese el aviso para actuar. Y de hecho se quedó con ella. Se quedó con ella cuidándola. Y se quedó con el niño también cuidándolo, cuando no tenía por qué. Hay tantas y tantas adopciones que no funcionan y miles y miles de casos en la casuística. No. Les quiso y nunca jamás les faltó de nada. Me parece fascinante, pero el tema es que ella a esas dos figuras familiares, a ese papá muerto y a ese hombre que encarna exactamente lo que era su papá, como la misma persona. Pero, claro, podría decir, esto es un mecanismo de la mente que está buscándolo. Ya, pero es que entre medias ha habido una sesión de hipnosis. Esa es la gracia. Y una concentración absoluta y total en una figura. Como llamar a la puerta de lo que sería el cielo, llamémoslo así, y decir, está mi papá, necesito su ayuda. Y, claro, pues ahí apareció entrando en lo que sería el cuerpo de esa figura que acabó llamándola después de esa primera sesión de hipnosis y se acabaron casando. Increíble. Bueno, es un caso pequeñito. Tampoco puedo
decir mucho más porque llevo 3 días tosiendo sin parar aquí en casa y me parece un auténtico super logro de estos de Nintendo, ahí que te sale una campanilla y pues lo mismo, ¿no? El hecho de haber conseguido hacer este programa, que lo sepáis, ¿no? Porque he estado tosiendo un montonazo, ¿no? Y bueno, pues lo trato de hacer lo mejor posible, que lo sepáis, ¿no? Pero es un caso que me ha parecido preciosísimo y que da esperanza. Primero, para que no acaba con el fallecimiento lo que es la vida. Yo creo que nada termina. Esa es la gracia. Y que es posible que se nos oiga desde ese otro plano. Y de hecho, es posible que se actúe desde ese otro plano para ayudarnos en el momento en el que lo necesitemos de verdad. No funciona en todas las condiciones. No tengo el manual de instrucciones de esta movida, ¿no? Pero lo cierto es que me parece un caso preciosísimo, lleno de esperanza para el ser humano y lleno de amor en tanto en cuanto una persona ve a su papá y a su marido como la misma después de que se produjese esa hipnosis y esa fuerza total y absoluta. Eso es. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. A mí me ha gustado muchísimo hacerlo, que lo sepáis. Y nada, pues espero que podáis suscribiros si sois tan amables, si os ha gustado, y darle a me gusta también, si os ha gustado también. Y nada, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.